Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Os traigo hoy el tercer y último vídeo de este megaproyecto con papeles de Mintai by Carola de la colección Dear Diary. Vamos a hacer hoy el final del álbum. Espero que os guste un montón, ya me contaréis qué os ha parecido. Y muchas gracias por el vídeo. ¡Vamos a ello! Una vez tenemos nuestras páginas hechas, las enseño así rápido, todas sujetan la solapa del bolsillo primero con un imán y tienen un bolsillo o varios, y luego por la parte de atrás también con un imán se sujetan las tres solapas. Y aquí tenemos otro bolsillo. Para hacer la espina, tengo aquí un DIN A4 que voy a dejar a 20,5 en su parte de 21 para que entre bien en las páginas, no nos ajuste demasiado después. Vale, y ahora vamos a marcar en la parte superior. Me voy a ayudar a ver qué tal se me da hoy con la escorpa, la tabla de plegado. Voy a marcar con lápiz y luego marcaré. Dejamos 3 centímetros por delante y luego 3 centímetros por detrás y hacemos marcas a 1,5, 1,5 y 1, 1,5, 1,5 y 1, 1,5, 1,5 y aquí el 15 no nos marca. Por tanto, me deslizo hacia un lado y ahora hago mi 1. Llevamos una página, dos, tres páginas y vamos a por la última página, que sería 1,5 y 1,5. Y detrás otros 3 centímetros. Y por aquí cortamos. Y ahora pasamos la pegadora por los puntos que acabo de marcar. El de 3, que es por delante y por detrás. Y ahora los que me permite que coinciden con los pliegues. Thank you.
Una vez tenemos las páginas puestas en la espina, vamos a hacer las tarjetas interiores. Voy a coger dos cartulinas. No, voy a necesitar cuatro cartulinas. Porque nuestra hoja tenía, os acordáis, 18 centímetros. Entonces, menos un centímetro y medio, serían 16 y medio el hueco. Un poquito más quizá. Vamos a darle a lo que son las páginas, o sea, las tarjetas. Creo que las voy a troquelar con este troquel de Catools, que me gusta un montón. Va un poquito regular, pero lo vamos a utilizar bien. Y le vamos a dar, como esto se come aproximadamente medio centímetro, le vamos a dar 18 centímetros a las tarjetas. Y luego troquelaremos. A ver. Sí, le vamos a dar. Esta tiene un poquito más. No, 18. Haré una, la probaré y si me gusta, hago tres más. Entonces tendrán una altura, eso era, de 20 y medio. Y de ancho, pues 18 centímetros. Al final he dejado las tarjetas a 17 y medio por 20 y medio, ya las tengo troqueladas y voy a hacer el lomo, que tendrá una medida de pues aproximadamente unos 22 centímetros de alto o 22 y medio por 5 centímetros y lo voy a forrar de forma independiente con este trocito de tela de encuadernar que me queda. El otro también está por ahí, pero no sé dónde está. Y luego a poner las tapas también forradas con papel decorado, aparte.
Una vez tenemos nuestro lomo, que lo de la psique se me ha ocurrido sobre la marcha y de hecho ha quedado muy vacía, tenía que haberla echado un poquito más. Ya le pillaré el truco. Bueno, pues si quisierais hacerle algún adornito, algún agujerillo, algún colgantito, sería el momento antes de pegarlo, ¿vale? Y no le voy a hacer nada. He usado cartón de 1 milímetro, que no lo he comentado. Y nada, y ahora es poner, cortar los cartones de las tapas, que van a tener una medida de 22,5 de alto por un ancho de, a ver que veáis, le voy a dejar 1 centímetro más que lo que son las tarjetas, pues 20 centímetros, 20 por 22,5. Y ya como siempre, las forramos de forma independiente, totalmente, porque las vamos a pegar aquí y se va a ver el lomito, ¿vale? En la parte externa, hay que forrarlo entero. Lo pegamos aquí, pegamos esto, la forramos por dentro y si queremos hacer algún bolsillo, lo que sea.
Ya me queda poco papel. Bueno, me queda algo. Y trocitos, muchos trocitos pequeños. Y voy a hacer un par de bolsillos en las partes interiores de la tapa. Entonces, no os lo cuento, pero lo vais a ver. Y con eso, luego yo os enseño ya el proyecto terminado. Yo no le voy a poner cierre al álbum, pero si quisierais hacerlo y se os hubiera olvidado, por ejemplo, entre la guarda y la tapa, ahora sería un buen momento. Podríais pegar aquí una cinta y que quedase oculta entre esta pestañita, y también podéis hacer el cierre así, repitiendo el mismo tipo de bolsillo en la parte de detrás. Y ahora con tiras de un centímetro vamos a decorar las tarjetas. O podéis no hacerlo y cuando ya tengáis las fotos, pues vais decorando, que me queda bastante papel, sobre todo el de 6x6. Y mucho trocito, mucho recortable que no he usado. Al poner la portada con papel decorado, con dibujo, con mucho dibujo, pues no le veo mucho yo. En todo caso, le pondría unas letras, fotografías, fotos, recuerdos, memorias, y hasta ahí.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el mega tutorial de un mega proyecto con papeles de Mintai by Carola. La colección es Dear Diary, querido diario. Y me he empeñado en usar esta colección para hacer pues un diario, una caja que lo contenga junto con un álbum. Yo tenía los papeles de 12x12 pulgadas, también compré la de 6x6, aunque la he utilizado menos, y compré algunas hojitas sueltas porque los fondos de esta colección, los ladrillos, la madera, la pared desgastada, me encantaban. También me gustan mucho pues, los detalles más románticos o vintage, como las hojas, los pajaritos, las luces, las máquinas de escribir, los libros. O sea, es muy, muy para aquella gente que le gusta escribir o que lleva un diario, pues creo que es fantástica. No es necesario que sea ni con esta colección ni con esa temática tan personal, pero es lo que yo quería hacer. Entonces, he vuelto al cartonaje, que hacía muchísimo que no hacía ningún proyecto para el canal, y nada, he hecho una caja que tiene unas medidas de 25,5 por 22 y un alto de 13 centímetros casi al final. Y mi empeño era ponerle un candado. Solo he tenido que dar unas cuantas vueltas a cómo haría la caja para que el cierre fuera más o menos cómodo. Y nada, pues aquí tenemos nuestro candadito, que tiene su llave. Espero que lo estéis viendo todo súper bien. No es la forma más fácil de enganchar el candado, pero bueno, y tampoco es infalible. La verdad, si alguien nos quiere abrir la caja y ver lo que tenemos dentro, lo va a poder hacer porque es cartón. Pero para un poquito de privacidad, pues queda bien, queda monísimo. Yo creo que es ideal también para un regalo a una persona, pues eso, que tenga su que escriba su diario o que tenga sus cosillas. Solo la caja en sí es un buen regalo. La podéis llenar de bombones y ya hacéis feliz a cualquiera. Vale, para lo que es la tapa he utilizado tela de encuadernar para la parte superior, y todo lo demás pues papel y cartón. Aquí veis, ya estoy avanzando hacia el álbum, y tenemos aquí una división que guarda nuestro diario. Ahora os enseño todo cómo ha quedado. La caja muy sencilla, no tiene mucho adorno. Realmente los papeles son tan bonitos que no he querido ponerle más cosas, aunque se podría poner. Hay una hoja de recortables, yo en principio tenía dos. Lo que pasa es que he aprovechado una de ellas que tenía un fondo distinto que no aparecía en los papeles de 12x12 para pues aprovecharlo. Entonces no he recortado nada de ahí y aún me queda algo por recortar, porque como me quedan papeles, alguna cosilla más caerá más adelante, o a lo mejor solamente para mi uso personal, para regalar, no para el canal, ya veremos. Entonces, por debajo, pues nada, cartulina negra, que he utilizado para el proyecto esa cartulina negra, cartulina gris, todo de 270 gramos, de todo lo que pueda, como siempre, os dejaré enlaces, tanto de Amazon, que son patrocinados, así que si me compráis alguna cosita, a vosotros nos cuesta más, y yo me llevo unos centimillos, que se me vienen bien, para material, ya sabéis que soy compradora compulsiva. Vale, y por el cierre, pues nada, esto va pegado, es una pieza, estas otras cuatro piezas y la parte de abajo. Un refuerzo no, es como varias tiras pegadas para darle altura y que nos haga el tope para guardar nuestro diario. Esto, bueno, si habéis visto el tutorial, ya sabéis de qué estoy hablando. No hay mucho más que contar de lo que es la caja. Queda robusta, muy bien armada, toda reforzada antes de pegar el papel decorado. Vale. Luego, en cuanto a lo que es el diario, que es lo primero que os enseñé en el primer tutorial, porque este ha sido tres vídeos, yo pensaba hacerlo todo en un solo vídeo, entonces cuando fui editando dije, esto es imposible. Bueno, pues tenemos una libreta, como os comentaba, pues la mejor manera, es muy cómodo la espiral. No es lo más vintage, pero es muy cómodo, eso quería decir. Entonces, la decoración es muy sencillita también, una shaker, a la que estoy usando el Nubo, la verdad es que funciona genial. O sea que os lo recomiendo, aunque es carillo, pero se puede utilizar solo para pequeñas cosas. Yo lo he utilizado bastante, pero para cositas puntuales. He decorado con una inicial, esta es para mí. Y madera por delante, la shaker, y por detrás el papel de las florecitas. Y en el interior he hecho una especie de bolsillito
con varias tarjetas, como las del álbum, un papelito recortado que me encantan, todos los fondos ya os digo, y unas cuantas tarjetitas, y un bolsillo, pues que he hecho el... Esto no lo he enseñado en el vídeo, pero vamos, un bolsillo con holgura, o sea, con dos dobleces, aquí abierto, y he troquelado con un troquel de Sixit, de Bizeta, de los gorditos, para poner la palabra besos. He puesto alguna otra palabra, como veis aquí, y también en el interior del álbum para decorar un poquito más. Y en la parte de atrás un bolsillo con holgura, también con estas tarjetas que he robado del álbum para poder enseñároslo. Aquí podríamos poner una cartita o una dedicatoria para la persona que fuera. Yo he impreso las hojas y les he dado una, o sea, les he puesto una pauta. Me gusta escribir, yo es que me tuerzo, entonces queda mucho más pulcro. Y le he puesto un montón de hojas, todo con la cinch. Yo al final no he comprobado si... Esto creo que está puesto al revés. Esto creo que va en este lado. Pero bueno, como lo he cerrado muy bien, nos van a salir las hojas. Y tenemos aquí un diario estupendo. Ya habéis visto más libretas en el canal. O sea que tengo una lista de reproducción que se llama Libretas Joyas. Con lo cual ahí podéis ver también otro tipo de libretas muy chulas, muy decoradas, para rizar el rizo. Vale, y en cuanto al álbum, que es el tercer vídeo, el que nos ocupa hoy, yo os había enseñado las páginas interiores en el segundo vídeo, y lo que he hecho, bueno, son páginas que todas llevan un montón de imanes. Me preguntáis bastante por los imanes, porque suenan, queda muy bien cogido todo, y es que yo pongo de más. Y además los pongo grandes, yo pongo imanes de 15 milímetros por 1 milímetro de espesor. Y además, si puedo, lo refuerzo, es decir, que pongo más de un imán en la misma altura para que, usando papel, que este papel tiene 240 o 250 gramos, gordito, y la cartulina de 270 gramos, pues me lo sujete todo fantásticamente. Entonces, lo compro en AliExpress, también os dejaré enlaces, o sí, si no, pues similares. Yo estoy muy contenta. Y los uso bastante, en los últimos proyectos los he usado a menudo y, bueno, funcionan estupendamente. Bueno, os había enseñado las páginas, que básicamente tienen la misma estructura, con una solapa, que es un bolsillo, con sus tarjetas. Aquí cuestan un poquito de introducirlas, como ya os comento a veces, porque no tienen holgura. Cuando tienen holgura, las tarjetas se salen solas. Eso ya es al gusto de cada uno. Aquí otro bolsillito lateral. Y la sujeción, ay, Dios mío, aquí. Y la sujeción con imán. Para decorar las tarjetas, que podéis poner si queréis papel decorado, aunque yo no lo recomiendo porque se supone que vamos a poner fotos, con lo cual tampoco se vería tanto. Pues pongo una tirita decorada, también entintada, como todo el proyecto. He utilizado la Ground Espresso de Distress para todo el álbum y... Para lo que es la caja sí que he utilizado un poquito la Black Suit, que es la negra. Para algún retoque de los cantos y tal, para que como ahí he usado cartulina negra, pues que quede todo mucho más unificado. Tarjetones con un troquel de Catulls y la Corner Chomper 1/4, que es lo que he utilizado en todo el proyecto, para pues disimular algunas esquinas. En la parte trasera, aquí tenemos otra sujeción con imán. En este caso es que he puesto un bolsillito, en las demás no. Y tenemos tres solapas. Aquí tapamos el segundo imán. O sea, yo he puesto un imán aquí y otro aquí. Y en la parte de atrás pongo un segundo imán, que lo que estaríamos simulando es que este imán fuera doble, porque así tiene muchísima más fuerza y además aún faltan fotos. O sea, que yo creo que no habrá ningún problema. Queda muy reforzado. Las tres solapas, esta muy sencilla, que también lo usé hace poquito en un vídeo de My Homes, que os ha gustado mucho, gracias por verlo tanto. Y pues nada, es doblar y pegar por el medio, vamos, sencillísimo, y no hay que estar cortando ni torciéndose ni nada. Y en la parte oculta, pues tenemos otro bolsillo, también con... salen volando. Otra tarjeta, o sea que cabe muchísima, muchísima foto y notas, crónicas, lo que queramos. Yo he contado como unas entre 60 y 70 fotos.
Pero, por ejemplo, aquí he contado solo una. O sea, que si pusiéramos dos fotos, imaginad lo que aumenta la capacidad. Es un álbum muy grande, no os he comentado las medidas. Tiene una medida de... pues unos 20 centímetros por 22,5 y un lomo de 6 centímetros. No se contó nada del exterior. Bueno, os comentaba que había hecho las páginas en el vídeo número 2. Ahora os lo enseñaré un poquito más en detalle. Y en el número 3, que es el que acabáis de ver, os cuento cómo he hecho la espina, el lomo y las tapas. En el lomo se me ocurrió sobre la marcha hacer una shaker. El lomo está forrado con tela de encuadernar también. Con este tipo de espina que va... o sea, el lomo en tres piezas, que es súper resistente, y además, si encima usáis tela de encuadernar, pues esto nos agrieta en la vida. No queremos álbumes que se rompan a los 3 minutos. Queremos algo que nos dure. Y más cuando tiene tanta capacidad, que lo vamos a dejar para los nietos de nuestros nietos, pues que duren un montón. La shaker súper vacía, seguiremos mejorando. Con el nubo también, muy bien. Papel este de madera súper bonito para la parte trasera. Y como única decoración, aparte del papel, que he elegido uno bastante llamativo, he troquelado con el mismo troquel que os he enseñado para la libreta o diario, la palabra tesoro, tesoros, y con otra, este es de Sixit, este es de AliExpress, preciosos, sencillito. Esto es como, o sea, como os guste, si os gusta mucha decoración, con flores, con guirnaldas, con lo que os apetezca, pues lo podéis hacer. Yo he elegido un papel decorado para no tener que decorar, porque además, como va a ir en la caja, tampoco es una cosa que vaya a lucir en ningún sitio. Entonces, pues no lo infesta mucho más, en mi opinión. Vale, entonces os enseño las páginas, os he enseñado esta primera. La combinación de los colores, fácil. Siempre intentar intercalar un fondo más de estos rústico con uno de los papeles más decorados y ya está. O sea, sencillísimo, los tonos son muy similares. Tenemos ocre, rosa salmón, tenemos gris, por eso he elegido el gris, tenemos amarillos. Este es el papel que no aparece en el stack de 12x12. Lo he usado en las tapas, en los bolsillos de la tapa y en el trasero, en el fondo. O sea que muy bonito. Aquí la sujeción también, sobre la marcha, un imán que es una shaker pequeñita, también muy vacía, pero como os decía, poco a poco me van a salir como yo quiero. Y esta sí que, la del lomo, que no lo he contado, sí que ha sido reforzada. El cartón no va en vivo, sino que va forrado. Bueno, habéis visto el vídeo, así que no os cuento mucho más tampoco. Y aquí, pues eso, el imán, nuestra solapa, con este precioso papel. Aquí tenemos, si no lo abro seguro que no sale bien, tenemos una tarjetita. Podéis usar también, por ejemplo, color crema. Si quisierais, por ejemplo, poner aquí una crónica, podéis pegar en color crema, que le va fantástico, o una cartulina clarita para escribir. Porque en el gris no... Bueno, o el gris utilizar un rotulador pues más clarito. Y luego aquí tenemos otro bolsillo con otra tarjeta grande. Aquí caben bastantes fotos. Yo creo que caben hasta 4 fotos. De 7x10 o algo así. Ay, esto siempre entra un poquillo. Un momentillo, ya está. Ahí. Vale, en la siguiente tenemos... Aquí he utilizado dos de las tarjetas de la colección. Hay una hoja, en la grande hay una hoja de tarjetas. No las he utilizado mucho, las tengo más bien como decoración, porque ya os digo que la decoración es muy repetitiva. Pajaritos, bombillas, máquinas, libros y vuelta a empezar. Y además las hojas principales, así más decoradas, solo cambian un poco el fondo. O sea, cambian, son distintas, ¿vale? Pero parecen la misma. Entonces... Tampoco tienes tanto elemento distinto para decorar. Pues yo pues aquí dos tarjetitas. Ya os digo que lo que más me ha llamado a mí la atención de esta colección son los fondos. Otras tres solapitas. Aquí tapamos el segundo imán de esta parte. Y aquí lo mismo. Bolsillo y tarjetón. Tercera página. Aquí sí que he puesto... he troqueado también en negro una palabra. Aquí tenemos un bolsillo en esta solapa superior y el imán es lateral.
Y aquí veis lo que os decía, que son todo el rato las rosas, la cámara, los pajaritos, las tazas de té que no se come, o café, los libros. Hay negro en los como salpicaduras, con lo cual nos significa muchísimo el proyecto. Escritura, muy vintage, muy bonito. Sus tarjetones, como os he comentado antes. Troquelados. Y aquí detrás, un poquito más de composición, que también con las tarjetitas. Un poquito sobrelevadas con cartón y cartulina. Otra palabra, sonrisas, tres solapas, bolsillo, tarjetón. Y por último, lo mismo. Aquí lo que he hecho son dos bolsillos más. En vez de uno horizontal como antes o ninguno, pues dos bolsillitos. Aquí otro bolsillo, como os decía, cerramos. Y en la parte trasera tenemos el imán superior con otra palabrita y nuestras tres solapas, nuestro bolsillo y nuestra tarjeta. La estructura, como veis, sencilla, aunque parece que es mucho, pero no. Ha sido muy sencillita de hacer y además son las cuatro páginas prácticamente iguales. Luego cambiamos los papeles, un par de bolsillos y tenemos un proyecto chulísimo. Espero que os haya gustado un montón, que me veáis los tres vídeos, porque la verdad es que el trabajo de editar es titánico. La verdad que yo disfruto mucho, si no, no tendría canal, pero es faenilla, así que si queréis compartirlo, fantástico, comentarme los tres vídeos, no pasa nada. Intentaré contestaros a todos, aunque tarde un poquito, pero voy contestando. Cualquier duda que os surja, porque ya sabéis que uso bastante velocidad, pero es que si no, se me iría los vídeos a 6 o 7 horas y yo no quiero estar 2 semanas o 3 semanas con un mismo vídeo. A mí me gusta hacer muchos mini álbumes y muchos álbumes y muchas cositas, pendientes, tarjetas, de todo. Entonces, la manera de variar es que los vídeos sean un poquito más ágiles. Intento enseñaros primero cómo se hace una cosa o cómo la hago yo y después ya le meto velocidad al mismo paso repetitivo. Cualquier duda ya sabéis, me lo dejáis en comentarios, como os decía. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy pronto. Adiós.